Y mi moto estaba aquí. ¿Sí? Un poquito le agarraba la moto. Un poquito más le agarraba tu moto. Por poco le agarra bien a la pared. Favor. Bueno, yo soy Don Hodge. Don Hodge, cuéntanos, se ha dado un accidente entre las intersecciones de Leoncio Prado y Sofía. Sí, y no es la primera vez, ¿eh? Ya anteriormente en la otra puerta de la parte de Leoncio Prado también hubo un accidente con dos motos. Y en ese momento alguien de la municipalidad creo que se acercó y dijo que iba a proponer que se construyera ahí un rompemuelle, pero hasta el día de hoy nada. Señor Col, ¿es la imprudencia del conductor que ha ocasionado o bueno, que ocasiona? Nosotros hemos estado almorzando aproximadamente hace una hora ya que sucedió esto y nosotros salimos y ya habíamos encontrado. Nosotros habíamos pensado que algo explotó en el lavadero de autos o de motos, pero resulta que había sido aquí a la casa, que gracias a Dios no ha sufrido daños mayores, porque si no ya esto hubiera sido más lamentable, porque nosotros estábamos en la parte aquí interna de la sala. El sonido ha sido muy fuerte al momento de impactarse. Es muy, muy fuerte, demasiado fuerte. En uno de los autos han venido niños. Sí, ahí sí, bueno, nos preocupó un poco porque en el auto que está en este lado es donde venía una familia. Y en ese rato los vecinos salieron a auxiliarlo, pero gracias a Dios no ha sucedido nada malo. ¿Qué pedirle a las autoridades? Bueno, que tomen cartas en el asunto, como vuelvo a repetir, no es la primera vez que suceden estas cosas en esta esquina. Entonces, ya que cumplan con poner un rompemuelle y aquí algún protector de seguridad como los tubos esos sembrados, porque de lo contrario, un accidente más, esta casa se va a ir para abajo. Tenemos entendido que la Leoncio Prado es preferencial. Exacto. Y la Sofía Delgado, hay una señalización. Hay una señalización de padre, pero hay que ser imprudente para cometer ese tipo de accidentes, porque hay gente, y eso sucede constantemente, hay gente que pasa sin control, no se fija en eso. Y en las noches esto es, parece que hubiese piques, una competencia de una carrera de motos, porque esto es peligrosísimo. Y ahora los daños con las dos paredes, porque los carros chocaron. Bueno, la reparación será a costa de mi bolsillo, porque lo que más se ha preocupado ha sido por parte de los autos que están averiados. Bueno, la casa en realidad no ha sufrido mayores gastos. No. Pero ya queda débil. De hecho que sí, porque también ahí ha habido ya rajaduras, ustedes se pueden imaginar. Y casi tu moto se llevan también. Y la moto también, ¿no? Tengo una moto que casi al borde quedó. Entonces, si hubiese salido afectada mi moto, aquí tuve que haber reclamado, porque aquí los dos están que se echan la culpa. Aunque hay un culpable. El que venía de Sofía Delgado definitivamente es el culpable. Gracias. Ya, gracias. Listo.